Este proyecto en particular es un proyecto bastante especial porque es el primero que hemos logrado impulsar para poder transferir y movilizar el desarrollo de una tecnología desarrollada en forma conjunta entre profesores de la Escuela de Ingeniería, una empresa como SACIR, que es una constructora. Y básicamente, a través de esta iniciativa, detectamos algunas necesidades en la gran minería y una de ellas tiene que ver con el diseño y construcción de pavimentos de hormigón. Y por lo tanto, a partir de esa necesidad, que hay algunos inconvenientes, generamos una nueva propuesta, una nueva filosofía de diseño y construcción de pavimentos de hormigón para minería subterránea. Desarrollamos a través de modelos digitales, de elementos finitos, el diseño estructural y mediante la implementación de los últimos materiales, como nanopartículas y otros, un nuevo hormigón a nivel de laboratorio, el cual luego se escaló a nivel industrial para finalmente terminar en la prefabricación de las losas. Y eso nos permite, al mismo tiempo, incorporar otro tipo de adiciones a la mezcla de hormigón. Son hormigones mejorados, ya que tienen ciertos ingredientes en la formulación que nos permiten no solo mejorar también el desempeño estructural, sino que nos permiten mejorar significativamente el desempeño en términos de abrasión. Estas losas se montan, se nivelan y posteriormente se le aplica otro material cementicio entre la losa y la roca, y esto nos permite, dado que la losa tiene ya las propiedades que necesitamos de resistencia, principalmente abrir al tránsito de manera más temprana. Una identificación de la tecnología, una certificación por parte del Centro Nacional de Pilotaje de que esa tecnología está en un nivel de madurez como para probarla industrialmente. Para nosotros también es una gran oportunidad el poder pilotear este tipo de nuevos desarrollos que podrían ser escalables a otro tipo de infraestructuras, no solo para minería subterránea, sino el día de mañana también para obras de infraestructura vial como autopistas o aeropuertos. La otra particularidad que tiene la mezcla de hormigón es que logra reducir significativamente el uso de cemento, y en el área de cementicio, el área de hormigón, el cemento es el principal precursor de CO2, por lo tanto logramos reducir las emisiones de CO2. Estamos muy contentos de que el día de hoy podamos terminar y cumplir con todos los entes que han estado involucrados al poder realizar con éxito una prueba industrial de esta tecnología en una faena. Con esta experiencia nos hemos podido dar cuenta que vamos a tener que hacer algunas mejoras y eso no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido esta oportunidad. También va a enriquecer a la escuela a través de la ILO, la gente que trabaja en esta oficina, que nos ha permitido hacer las coordinaciones internas entre la universidad, la empresa, el lugar en donde vamos a probar, el Centro Nacional de Pilotaje. Es gratificante ver que se puede llevar a cabo un ensayo complejo industrial de un concepto que nació dentro de la escuela.